101, 101 kilómetros, 101 sale más o menos. ¿Sabes que hay que subir por los valles de Valtierra de Arguedas? Llegaremos al yugo, después bajaréis hacia los Aguilares, y allí os metéis por la perimetral. Y también nos hemos puesto un poquito de esfuerzo para no poner el calor. Sabéis que hay más de 70 colaboradores y sin esta gente, pues esto sería casi imposible. Nos abrirá la carrera Josu Jacines, su director de Desarrollo Estratégico de Infraestructuras y Gestión de Recursos. Sobre todo, tener cuidado con las cuestas, las piedras, por el yugo. Con cuidado. Y os recuerdo también, por favor, que no tiréis la botella de plástico de la vida, por favor, no las tiréis por el suelo, por el camino, las iremos recogiendo. Al finalizar la prueba tenéis, los hombres tenéis las duchas en el campo de fútbol y en el polideportivo, y las mujeres en el vestuario de las piscinas. Está señalizado. Pero si alguno tiene problemas, que venga, que se haya un poquito de cierzo, porque ayer hacía 30 y tantos grados, vamos a tener la temperatura muy buena hoy, para poder andar. Buenos días a todos y a todas. Qué buen día hace para andar en bici por la Barrena. No, si no, no te sirve ahora, se mira vos. Hombre, que a ti no hace falta ahorrarte nada, sobre todo en el tema de lengua, ¿eh? O sea... Del Instituto Navarro de Deporte y Juventud. Jesús María, más conocido por Josu Jacines, estará con nosotros y hará el corte de cinta antes de la salida. Es su director de Desarrollo Estratégico de Infraestructuras y Gestión de Recursos, como digo, del Instituto Navarro de Deporte y Juventud. Y ahora que estáis todos ya... A ver, ahora que ya estáis la mayoría... Como ahora... Oye, a tope.
pasado nos cambió. Siempre pensando en el bien del ciclista. Aquí todos sois bienvenidos, sois todos iguales. Y no hay distinciones. Este año, por primera vez en la historia de Stream Atlas, vamos a salir el sábado, como bien sabéis. Pasando el teléfono. Vamos a ganar, Javi. Primero y segundo. Que corren, ¿eh? Los de la tierra, ¿eh? Sobre todo eso. Que no va a venir más a trabajar. ¿Es esto aquí arriba? Javi, con tu hermano, ¿eh? Sí. ¿Cuándo has venido a la primera? A ver, tú, ¿cómo? Ayer. ¿Sabes? ¿No vas? Sí, bien. ¿Ya pronto vas a...? Tengo las patas todavía. ¡Óscar, saludo! ¿Qué tal? Está durmiendo ya. 46 mujeres. Aquí hay una desde Gama, la primera. Y 1.400 y pico hombres. Se completó las inscripciones, a pesar de que solamente un 80% queríais que fuese el sábado. Se completaron 12 días antes de cerrarse. Se completaron las inscripciones. O sea que si hubiesen sido el 100%, pues igual al primer día se hubiesen cerrado, fácil. Bueno, sabes que tenéis un día maravilloso porque se va a parar el viento, porque hay solico. Esperemos que no haga mucho calor. Y coger agua a tope en el segundo avituallamiento. Mira, tenemos una brigada que va detrás vuestra recogiendo toda la basura que se puede caer. Y cuando el último participante llega a meta, la furgoneta de la brigada todavía tiene 2 horas de trabajo. Me estoy refiriendo al año pasado. No puede pasar lo que pasó el año pasado. Montones y montones de basura. Hemos tenido que suprimir un punto de agua. Hoy no va a hacer falta, pero le hemos suprimido el punto de agua del yugo porque había cientos de botellines de agua tirados por el suelo. Tapones de plástico, etcétera, etcétera. Papeles de barritas. No podemos hacer esto, somos ciclistas. Tenemos que concienciarnos de que la basura que generamos nos la llevamos con nosotros y la tiramos al contenedor. Por una parte, a la empresa de bicicletas Chiquibay hacemos entrega de esta placa por el trabajo realizado en todas estas ediciones de las Tres Barreras. Pido un aplauso, por favor, para ellos. Quiero dar a una persona que lleva ya muchos años con nosotros. Es el que más kilómetros hace con la Bardena, el que da masajes, el que da mucha asistencia, y ese es a Ricardo Fons, el Peque, que es el que más sufre, el que más kilómetros hace. ¡Que hable! Bueno, mientras el cuerpo grande seguiremos. Vamos, Ricardo. Muchas gracias a los mecánicos de Chiquibay por todos estos años de trabajo. Ahora pasamos a hacer entrega de la segunda placa por su colaboración con Extrema Ardenas a